lo prometido es deuda en este programa, así que ahora sí la tenemos con nosotros, Florencia Gallardo, una bomba del tiempo, como decía recién. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo estás? Una diosa. Rubén, me parece que nos tenemos que inscribir en un gimnasio. Mirá lo que es esta mujer, tiene un físico privilegiado realmente, muy trabajado. Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal en la mañana para empezar a entrenar y enseñarles a todos bien? Sí, claro, sí, seguro. Vamos. Sí. Es un ejercicio completo para trabajar todo el tren inferior. Así que vamos, nos activemos. A ver. Vamos, bajamos. Espalda recta, brazos estirados, bajamos. Ahí voy bien. Ahí voy bien. Perfecto, con tacos y todo. Ay, sí. Dos. Hacemos 20 para calentar. Tres. Para calentar. Bien abajo. Cuatro. Sí. 5. Me hace 6, calor. Ya estoy 7, listo. Sí. En la casa hacemos 20 para calentar 20. Dos veces. Sí. Y después arrancamos con peso. Bárbaro. Vamos a poner un poquito más. Atención a la técnica, por favor. Un poquito más de pilas. Sí. Piernas ancho de hombros. Sí. Bajamos. 1. Espalda recta, contraemos respiración. Esto es para que todas las señoras en su casa lo puedan hacer. Con elementos o sin elementos. Vamos. Qué bueno, Flor. Increíble. Después, la técnica, Flor, por favor, también contanos. La técnica. Espaldas rectas, piernas ancho de hombros. Sí. Bajamos lo que más podemos. Si la señora en su casa no puede bajar tantos, pone una sillita, se sienta en la silla y se levanta. Perfecto. Se sienta y se levanta. Las sentadillas. Ay. ¿Cuáles son los resultados de la sentadilla, Flor? Cola. Cola. Bien. Bien. Trabajamos todo. Trabajamos atención. Vamos, todos haciendo sentadillas. Trabajamos cuádriceps y femorales, que será la parte de abajo del glúteo y el glúteo. Después podemos combinar, por ejemplo. ¿Realmente, Flor, se puede, es correcto combinar ejercicios? Sí, es lo fundamental. Es lo fundamental, bien. Siempre hay que marearlo el músculo, hay que hacer diferentes cosas para ir cambiando y que el músculo no se acostumbre. Mejores resultados. Mejores resultados. Perfecto. Podemos hacer, por ejemplo, sentadilla sumo. Sí. Con peso. Acá trabajamos toda la parte de adentro. Ahí estoy bien. Más abiertas las piernas, puntas bien afuera. Puntas. Ay, no, los tacos me matan. Y bajamos. Vamos. 1. Perfecto. 2. Si queremos agregar dificultad, mantenemos. Ahí. No, mantenemos. No. Quedé. Muerta. No, realmente. Ahora vamos a trabajar la parte de atrás. Bien, sí. Que a las mujeres lo que más nos importa. Sí, los isquios. Vamos a poner de costado. Difíciles de marcar isquios. Sí, es muy complicado. Difícil. Y es aburrido hacerlo, pero esto va a estar divertido. Mira. Vamos. Peso muerto. Perfecto. Bajamos, subimos hasta que sentimos que tira el femoral. Espalda bien derecha. La espalda bien derecha. Estoy viendo. Espalda atenta. Recta. Una variante. Una variante. Otra variante, piernas juntas. Bajamos y subimos. Perfecto. Flor, bajamos. Me contabas que también sos personal trainer, ¿no? Sí. La gente en sus casas no siempre puede contratar un personal trainer, sí. Así que es muy importante lo que todos los tips que vos les des a continuación para que puedan hacerlo en sus casas. Perfecto. Oh, ¿cómo estás? Buenas, ¿te sumás? Buenas de nuevo. Bienvenida, impresionante, ¿no? Sí, te sumás al entrenamiento. Pero cómo no, vos sabés que me hace recordar, perdón, Andrea, me hace recordar viejos tiempos. ¿Sí? soy de madera, te cuento. Yo te hago. ¿Vos me ayudás? Por supuesto. ¿Vos sabés que te voy a contar algo personal? Hice mal la sentadilla y estuve con una lumbalgia 8 meses. Fundamental porque la postura. Mi personal trainer nunca me corrigió postura. La postura. Ojo, así ojo, que ahora me gustaría que aprendamos de nuevo a hacer la sentadilla. Bueno. ¿Te parece costadito? A ver, vos también tenés. Vamos. Que. Sí, vos sí, también sí. Sumate. Vamos. ¿Con a peso o sin peso? ¿Ah? No, ¿con peso? con peso. Un poquito. Vamos. Un poquito. A ver ahí está. Epa. Ahora, es una vergüenza porque, mira, yo tendría que tener más peso, ¿no? Más peso. Pero bueno. A ver. Date la vuelta al revés. Para cuidado que la espalda, explique. Por favor, la espalda, Rubén. Ahí. La espalda va bien recta. A ver. Nos ponemos ahí. Ancho de hombros. Bien. Perfecto. Bajamos bien. Derechitos. Ahí. Epa. Subimos. Bien. Bajamos. Ahí. Subimos. Muy bien. Muy bien. Te veo muy bien, compañero. Te veo excelente. Bien.
Genial. Duele, ¿no? Duele. ¿Qué parte trabajamos con...? Trabajamos todo, es muy completo. Es un músculo, es un ejercicio que activa todos los músculos. Sí. Cuádriceps, femorales, glúteos. Ajá. Activamos todo. Bien. Y las mujeres se están animando cada vez más, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, porque aparte ven los resultados rápidos. Los resultados. Y esto, por ejemplo, ¿lo podés hacer en casa o es recomendable ir al gimnasio? Porque también es muy importante sociabilizar. Sí. Eso es fundamental, Andrea. Sí. Viste, sí. Te haces de amigos, ya comparten un asado. No solo para el cuerpo, sino también para la mente. Para la mente. Sí. Es un trabajo integral. Sí, totalmente. Integral. El entrenamiento da infinitos resultados, sí. Infinitos beneficios. Siempre te hace feliz. Porque te ves bien y te pones exactamente, contento. Exactamente, te hace feliz. Y más los grupales, ¿no? A todo el equipo lo vamos a hacer todos tienen que ir a Overall. Sí, a Overall. Claro. ¿Dónde está vos, Flor? Overall Center, Sin. Bueno. Córdoba 580, casi esquina Muñeca. Bien, vos me vas a entrenar. Te comprometo al aire. Sí, vos me vas a entrenar. A partir de ahora va a ser mi personal trainer. Sí. No, olvídate, Pepe, no hay para vos. Vos también. Fernando Caram tampoco hay para Fernando Caram. Para el, únicamente a mí. Sí, pero ¿qué más nos trajiste? A ver, ustedes. Había pensado algo de brazos. Sí. Porque siempre los dejamos en medio descuidados. Sí, a mí me interesan los brazos. Bien. Sí. Bueno, por ejemplo, para hacer bíceps. Bien. Claro. Un ejercicio muy simple, lo pueden hacer en casa con botellitas de agua, por ejemplo. Perfecto. Por supuesto que pesen igual. Dos botellas de 2 kilos. Bien. 2 litros. Bien. Y vamos ahí. Alternados. Perfecto. Subimos y bajamos. Siempre movimientos controlados. Movimientos controlados y siempre bien. Pensando el músculo que trabajamos. Es muy importante conectar mente con músculo. Mente con músculo. Es eso a veces fundamental. Es lo que más cuesta, ¿no? Sí. A veces te desconcentrás. Van al gimnasio y están con el celular. No. Exactamente iba a decir. ¿Qué iba a decirte eso? Sí. Es inevitable. Sí. No, claro. Hay que concentrar. No. Fundamental. Ejercicios lentos, concentrados, que sepan qué músculo está trabajando. Mandar la orden al cerebro, estoy trabajando bíceps. Listo. Claro. Vamos con bíceps. Muy bien. Qué importante. Ahora, cuéntase. En el caso de ustedes, las mujeres, sí. Pienso que es fundamental este ejercicio porque evitamos el famoso colgajo. Eso es ¿viste? Tríceps, ese es otro músculo. Es otro este músculo. Es el músculo de acá bueno, abajo. Acá. Sí. Sí. Perfecto. Podemos hacerlo. ¿Cómo sería entonces? A ver. Vamos. Ahora, qué vergüenza con este. A ver, no, ¿y te animas a hacerlo con la barra? Sí, sí, bueno, ya que estamos en el baile, bailemos. ¿Cómo vamos. Sería? Ahí. Por... Ahí. A ver. Vamos. Después va a ser Andrea. Ahí. Bajamos el movimiento completo, perfecto. Bien. Bien. Flor, recién nos comentabas de la importancia de combinar los ejercicios. Sí. Por ejemplo, este ejercicio para brazos, ¿con cuál otro puedo combinarlo? Para que vayamos dándole un orden al entrenamiento en casa. Okay. A ver. Bueno, brazos arrancamos, por ejemplo. Sí. Bíceps, que ya lo hicimos. Bien. Sí. Podemos hacer hombros. El hombro tiene varias caras, trabajamos. Bien. La cara posterior, por perfecto. Ejemplo, sí. Se llama vuelo lateral, sí. Con la cara del frente del hombro, ¿ok? Un ejercicio combinado. ¿Y cuántas repeticiones más o menos podemos hacer? Y más o menos que hagan 4 series de 20 repeticiones. ¿4 de 20? No llego con ni este a... peso, si ah, en casa bueno. Lo hacen con botellitas bueno, de agua. Claro. Si vamos a un gym, que será lo ideal, con más peso, sí. 12 repeticiones, 15. Bien, 15. Para las personas que no todavía están muy orientadas al entrenamiento... Más o menos eso, 12 repeticiones con peso liviano. Y después podemos ir incrementando peso. Por supuesto, todo depende de la dieta, del entrenamiento, de... ¿Y lo recomendable es 3 veces a la semana o todos los días? O eso va sí. A creer, después ahí ya uno ya te queda con ganas y dice, bueno, voy de lunes a viernes, es de lunes acuerdo a sábado. En realidad yo creo que todo se adapta a la rutina diaria de cada persona. Perfecto. Si hay gente que tiene todos los días para el gimnasio, es lo ideal. Lo ideal sería, ahora, ¿no? Si no pueden, con 3 días a la semana, entre no hacer nada, quedarse en casa, ir al gimnasio, ir bárbaro. Al gimnasio, ir al gimnasio. Por supuesto, sí. Bueno, ¿qué más nos trajiste? ¿Y aquí está la famosa? Esa es la pesa rusa. La pesa rusa. La está muy de moda ahora la pesa rusa. ¿Eh? No, yo soy muy de entrenar en casa. Bueno, yo soy muy casera. Yo te dejo con la pesa rusa, te dejo con Flor y sí, te perfecto. Comprometo para la próxima semana. Listo. Vas a ser nuestra personal acá, trainer aquí en Estamos con Rubén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, mi vida. Ma, saludos a un amigo que tenemos en común. Me imagino. Decilo. Le mandamos un beso grande a mi novio, Augusto Colombres. Eso. Y ahí Augusto, los espera en el gimnasio también. Lo tenemos que traer para la próxima semana. Sí, bueno, semana. Me acompañó, tenía alumnos. Pero bueno. Ya mañana, la próxima lo tenemos. Gracias. Todo suyo, todo bárbaro, suyo. Bárbaro, muchas gracias. Un 10 para Rubén, un 10. Bueno, Flor, seguimos. Entonces ya tenemos brazos, ya tenemos cola. ¿Glúteos? Glúteos, perfecto, sí. Vamos. Vamos. Vamos a usar estas. Bien. Tobilleras. Flor, que mucha gente tanto, tiene en casa. Sí, mientras tanto, muy importante, a
la gente que nos está mirando en este momento. ¿Qué opinás acerca de las modas del entrenamiento? Sí. Que ahora están realmente muy vigentes y muy fuertes. Sí. ¿Qué opinás acerca de a eso? A ver, hay muchas modas. Sí. Ahora yo creo que en cuanto a resultado al cuerpo, según mi experiencia, sí, los aparatos y el peso es lo que te da más resultado en el cuerpo. Bien. Resultados más rápidos. Sí, sí. Y con el tema de las modas también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, porque hay muchos ejercicios que no están muy bien, no están recomendados porque te producen lesiones muchas veces. Bien. Siempre tiene que estar cuidado con un entrenador experto en el tema. Seguramente. De acuerdo a cada... Porque no todo el mundo necesita lo mismo. No, por supuesto. El entrenamiento que no. Siempre tiene que ser como. Y a todo el mundo le gusta lo mismo. ¿No? Sí, ¿no? Uno va al gimnasio como con unidad de cuerpo. Bien. Y no a todos les gusta el mismo tipo de cuerpo ni quiere lo mismo. Entonces, para vos hoy. La estética y verse bien está como superando la importancia de la salud. Sí, 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 para mí sí. La gente ahora busca estar bien de la cabeza, como te decía, de tener la mente despejada, pero busca un aspecto físico con el que se sienta cómodo. Exactamente, pero muy importante respetar la salud primero, ¿no? Por supuesto, fundamental. Para no lesionarse y cuidar el cuerpo. Por eso es el tema de las dietas, que siempre hablamos del tema dietas. Que la gente piensa que hacer dieta es comer nada, dos lechuguitas. Ajá. Y nada que ver. No, nada. La dieta es algo variado, acorde a tu objetivo, a tu peso, a tu edad. Acorde a la vida, como acorde decía ayer nuestro amigo Bruno Antonieta, también un excelente cual. Deportista. Tal cual. Un ejercicio para finalizar esta nota. Bueno, dale. Y que nuestra audiencia esté súper feliz con todos los datos. ¿Hacemos algo bien para mujeres? Glúteos. Bien para mujeres. Dale. La posición sería esta. Bien. Con tobilleras. Subimos y bajamos. Ah, durísimo, Flor. Esta es una versión. Bien. Pueden hacer entre 15 a 20 repeticiones más o menos. Y después pasamos a esta. Trabajamos diferente ángulo de glúteo. ¿Con cuánto peso estás trabajando, Flor? Estas son de 3 kilos, 4 kilos. 3 kilos. No tiene mucho peso. Bien. Para comenzar está bien. Sí, perfecto. Para comenzar. Es más, en casa si no tienen peso lo pueden hacer igual. Pero más repeticiones. En vez de hacer 15, hacen 30 repeticiones, por perfecto. Ejemplo. Sí, sí. Y otra variante. Un poco de cadera. Para esta parte, sí. Vamos ahí. Cintura, mano en la cintura, pierna recta, estirada. La misma cantidad de repeticiones. Entre 15 o 20, o en casa 20, 25, 30. Depende del entrenamiento de cada persona. ¿Ok? Muy bien. Excelente, Flor. Otra cosa fundamental. A ver. Abdominales. Sí. Sí, el abdomen es un músculo que sujeta el cuerpo. Es un músculo fundamental para todo. Y uno lo usa, te levantas de la cama, para todo lo que quieras hacer, usas el abdomen. Perfecto. Entonces hay que mantenerlo más que por una cuestión estética firme. Sí. Porque protege de lesiones también. Entonces, ¿cuál es el ejercicio adecuado para hacerlo en casa? No lastimarnos la mucho, columna. Sí. Por ejemplo, plancha, que está muy de moda ahora. Ajá. Pero es un ejercicio ideal porque al no hacer el movimiento... Es un ejercicio isométrico. Exactamente. Y no produce ninguna lesión. Muy bien. No produce lesiones. Sí. Gente que tiene lesiones lo puede hacer sí. sin ningún problema. Así que, bueno, ¿lo explico? Sí, sí, para que por lo hagan favor. En casa. Esto se controla por segundos. Atención, ¿okay? Atención. Para bajar rollitos. Esto también nos sirve para ya te voy a explicar eso. Eso es un mito en realidad. Miren. Ah, no me digas. Esto va ahí. La espalda recta. Y mantenemos. Mantenemos y contraemos glúteo, fundamental. Es importante la respiración. Sí, importantísimo. Respirar y contener. En este tipo de ejercicio okay. es fundamental la respiración. Siempre para el ejercicio isométrico es fundamental. Perfecto. Y en la plancha también. Bueno, Flor, una genia total. Del mito. La gente piensa que siendo abdominales sí. no va a tener panza. No es así, gente. Importante. Último dato para terminar. Es haciendo dieta. Abdominales, señores, no se no, no, adelgaza. No, no, no. No, para es nada. Para modelar, más que nada. El abdominal es un músculo que está abajo, recubierto por la grasita que tenemos. Entonces, si no hacemos dieta, el abdominal no se ve. No se ve. Todos tenemos músculos abdominales, más marcados o menos, pero todos lo tenemos. Seguro. Así que, dieta y entrenamiento. Flor, bueno, nos quedamos nosotras haciendo gimnasia. Dale. Me enseñas bien la técnica tacos? De todos los ejercicios. Y sí, vamos. Por favor, ropa cómoda fundamental. Nosotros nos vamos... con Rubén.